¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido la semana? Bienvenida un día más al canal. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Vanessa y esto es El Botón Dorado. Desde hace un tiempo llevo viendo un vestido que me sale cada vez que me meto en internet y lo he visto también muchísimo en redes sociales y en tienda. Vamos, que está muy de moda. De tantas veces que he visto este vestido, ya llego a pensar que es una especie de señal y que ese vestido le tengo que tener en mi armario. Así que eso es lo que te voy a enseñar a hacer en el vídeo de hoy. Me gusta muchísimo este vestido porque es muy versátil, ya que lo puedes utilizar en cualquier ocasión y además en cualquier época del año, porque al ser de tirantes lo puedes llevar tanto en verano como ahora, por ejemplo, en invierno, combinándolo con tu jersey favorito o una blusa que le vaya según la tela que elijas. Además, puedes tener diferentes looks, ya que lo puedes combinar, como te acabo de decir, con un jersey, una blusa, o si le pones una camiseta debajo, puedes tener un look más para el diario. Fíjate si me ha gustado tanto este vestido que ya me he hecho otro en color verde. Así que anímate a probar a hacerte este vestido que es muy facilito de hacer y además puedes utilizar cualquier tipo de tela. Puede ser telas elásticas, de algodón, de pana, stretch, un montón de telas diferentes y así conseguir un vestido diferente para cada ocasión. Si te gusta el vídeo, apóyale dándole un like y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te mande notificaciones y así no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora te voy a dejar con el tutorial, espero que te guste. Para hacer este vestido necesitas los patrones básicos con pinzas. Si todavía no sabes trazarlos, no te preocupes, en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace al tutorial donde enseño a trazar los patrones básicos con tus propias medidas. En el patrón del delantero he eliminado la pinza de la cintura y he hecho un corte por encima del pecho con una forma ligeramente curva. Para pulir el escote del delantero voy a utilizar una vista. Para hacer la vista tenemos que coger como referencia el patrón que acabamos de dibujar y hacer esta pieza en color rosa que ves en la imagen. La única modificación que voy a hacer en el patrón de la espalda es hacer un corte a la altura de la sisa y eliminar la parte de arriba. Para hacer los tirantes voy a utilizar dos piezas que midan 5 centímetros de ancho y 45 centímetros de largo. Este es el número de piezas que tienes que tener de cada patrón. Si todavía no te atreves a modificar los patrones básicos o no tienes mucho tiempo que dedicarle a la costura, te recuerdo que puedes comprar el patrón de este vestido en mi tienda online. En la descripción de este vídeo te dejo el enlace.
estas dos piezas que corresponden a la parte de la espalda del vestido, de manera que el derecho de la tela quede hacia adentro. Y voy a ir sujetando el centro con alfileres para hacer una costura en la espalda a 1 cm aproximadamente del borde. Ya tenemos la espalda de una sola pieza. A continuación la vamos a colocar con el derecho hacia arriba y vamos a poner encima la pieza del delantero. De esta manera el derecho de las telas queda enfrentado y vamos a hacer una costura en los costados a 1 cm aproximadamente del borde. Ya tenemos unido nuestro vestido por los costados y ahora te recomiendo que planches todas las costuras y las pinzas para que quede bien asentado todo. A continuación vamos a trabajar con los tirantes. Para ello voy a doblar cada pieza 0,5 cm aproximadamente hacia adentro en cada extremo y otra vez sobre sí mismo. Y voy a hacer una costura a lo largo de todo el tirante. Ya tengo cosidos los tirantes y ahora los voy a colocar en el vestido. Lo primero que voy a hacer es colocarlos así sobrepuestos a la altura a la que voy a querer los tirantes y encima voy a ponerles la vista, de manera que el derecho de la vista esté enfrentado con el derecho del vestido. Y voy a sujetar todo el escote con alfileres. Fíjate bien que los tirantes van a quedar entre la vista y el vestido. En la parte de la espalda no voy a poner ninguna vista, solo voy a hacer un dobladillo. De esta manera me va a resultar mucho más fácil colocar los tirantes a la altura a la que quiero una vez que me pruebe el vestido. A continuación vamos a coser la vista en la parte del escote delantero y por la parte de atrás, como ya te he dicho, le voy a hacer un dobladillo y ya solo faltaría hacerle el bajo a nuestro vestido y lo tendríamos listo para estrenar. Tanto como a mí y que te animes a coserte un vestidito como este porque le vas a sacar muchísimo partido. Yo no sé con cuál quedarme. Nos vemos pronto con un nuevo tutorial. Un besito. ¡Mua! ¡Adiós!